Sí, buenas noches a todos. Bueno, acá estamos en una noche mágica, o sea, magia sobre rueda, acá en el Club Duranga. La verdad que estamos muy contentos porque el día, acompañó, esperábamos lluvia y el día la verdad que nos acompañó con eso, una noche espectacular, mucha gente, nos acompañan obviamente a Cebal, Santa Teresa y Máximo Alcorta y Cañada Rica. La verdad que bueno, superó nuestras expectativas, muy lindo, los bailes espectaculares, lo que fuimos viendo hasta ahora. Así que les doy las gracias por haber venido y obviamente vamos a devolver la visita. Bueno, ahora vamos a con la invitada. ¿Nombre? Joaquina Luzardi. ¿De dónde sos? Soy de Santa Teresa. Bueno, contá un poquito, ¿qué te parece la experiencia que estar entre medio de todos los pueblos, Cañada Rica, Santa Teresa, Pavón, Uranga, Acebal? Me encanta, me encanta. Me llevo muy bien con las chicas. Nos ayudamos entre todas, con todo. Muy contenta, la verdad, de que cada año hay más gente acompañando el deporte. Muy contenta también de que cada vez sean más los varones que participan y que se suman a este deporte que es hermoso, que nos deja expresarnos, nos deja ser libres arriba de las ruedas. Muy contenta, muy agradecida de todas las invitaciones, nos encanta, la pasamos muy bien, nos une como grupo y estamos muy contenta y agradecida y esperamos miles de invitaciones, así como nosotros las vamos a devolver. Me encanta, la verdad me parece súper creativa y me parece algo más movido e innovador porque hacía mucho que no lo veía. Bueno, y seguimos con gente de otras partes también, bueno, de... Ante todo, ¿cómo te llamas? Yo soy Daniela y soy de Máximo Paz y profe en Alcorta. Y de hecho las chicas con las que vinimos a patinar hoy son de Alcorta y trabajamos en equipo con Ana, que es la profe de todas ellas. ¿Cuántas alumnas son? 50 en total, hoy vinimos 6. Pero bueno, vimos que tenemos una cantidad de alumnos similares, lo cual la verdad que para los pueblos, que es lo que más representamos, es un orgullo que la actividad tenga un número tan elevado y se sostenga a lo largo del tiempo. Tenemos de acá en adelante todo noviembre, fechas de festival, el próximo festival es en Acebal, el siguiente es en Alcorta y el siguiente es en Máximo Paz y después los esperamos el 22 de diciembre en Santa Teresa, que nos vamos a volver a encontrar con todos estos patinadores geniales para dar un cierre de año. I'm a king of conventional. You can risk it all and fall in love.